Le damos la bienvenida a nuestro primer programa Miradas Políticas de este año 2017. Este es un programa en vivo, puede llamarnos al 25 11 15 15 para hacer sus comentarios sobre el tema de hoy. Esta no es la Universidad de Costa Rica que queremos, así le, damos, le hemos dado nombre hoy a nuestro programa. Ya ustedes sabrán por qué, pero nos acompañan tres personas que nos van a decir por qué. ¿Por qué esperamos otra cosa de la Universidad de Costa Rica? Es don Jorge Lobo, que él es biólogo de la, de la Universidad de Costa Rica. Doña Telma Carrera, que es una vecina y luchadora por la protección de la finca 3 y finca 4. Estudiante maestría. Perdón. Estudiante maestría. Ah, perfecto. Usted. Y graduada de esta universidad. Excelente. Y don Gustavo Gutiérrez, que es el director de la Escuela de Biología. Muchas gracias por acompañarnos. Eh, en este programa, Miradas Políticas, esperamos este, informar mucho a la gente, ¿verdad? Y dar criterios sobre lo que está sucediendo en Finca 3 y Finca 4. Pero tal vez, Gustavo, usted cuéntenos qué es lo que está pasando ahí. Bueno, lo que el, el área donde se desarrolla este conflicto, que tal eh, vez perdón, los televidentes han, han oído hablar, es una, un sector, una área que es propiedad de la universidad. Son dos fincas llamadas finca 3 y 4, pero ahora el conflicto está presentado en lo que se llama la finca 3. Es un área muy importante porque es un área verde, un área básicamente sin construcciones grandes, compuesta por áreas abiertas, instalaciones deportivas, algunos edificios menores y un importante corredor biológico, un bosque de galería que protege la cuenca del río Torres, que pasa en el sector norte de esta área. Finca 3 y Finca 4 forman como una, un espacio eh, importante para la conservación de recursos biológicos, de especies que todavía subsisten en San José, dentro de un contexto de una ciudad hiperurbanizada que no tiene prácticamente áreas verdes disponibles, más aún la zona este de San José. Para encontrar esas áreas abiertas similares hay que irse ya muy lejos del centro, posiblemente Cipreses de Curiabá o San Rafael de Montedioca, entonces, esa área de FINCA 6 y FINCA 4, que es más o menos tal vez 32 hectáreas, pertenece a la universidad, eran antiguos cafetales o áreas de bosque que han ido regenerándose y algunos se han mantenido como instalaciones deportivas, pero constituye un centro, eh, un, un remanente de área verde que, a pesar de que la universidad los adquirió en un inicio pensando en ampliación de su infraestructura, ahora cobran otro valor porque se han conservado. Porque son zonas importantísimas para la comunidad, porque sirven como un centro de generación de, de regeneración de, de contaminantes para el río, de protección para, lo, para, el, para este sector, y entonces este, todo este conflicto ha sido para conservar ese lugar como un lugar de esparcimiento, de deporte y de recreación para la, 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 la vecindad y para los eh, profesores y estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Eh, tiene un significado biológico y recreativo muy importante, tanto cultural como ambiental. Claro, y el problema es que, que se piensa construir ahí la nueva facultad de odontología. Uh -huh. Doña e Telma, eso es lo que nos convoca actualmente. Eso es lo que, lo que nos convoca, ¿verdad? Doña Telma, uh -huh. cuéntenos, porque usted ha sido, junto con un grupo de vecinas y vecinos, quienes han movido toda esta lucha desde hace añitos, ¿verdad? Sí, sí, claro. Bueno, muchas gracias por invitarnos, por este espacio, para explicarle a las personas que, en, en qué es en lo que estamos. Eh, eh, bueno, yo pertenezco al Grupo Probosque Guaymí. El Grupo Probosque Guaymí ha trabajado durante, desde el año 2000 por la protección de la Finca 4, sin embargo, estamos apoyando al Grupo MOCAF. Para la conservación de la finca 3, porque en realidad geográficamente y naturalmente son una sola, ¿verdad? Las fincas tienen diferentes historias entre sí, digamos, este, en cuanto al uso del suelo. La finca 3 tiene uso del suelo universitario, que según el plan regulador permite una construcción de hasta el 85%, y la finca 4 el uso del suelo por definir en el plan regulador. Entonces ahí no se puede aún eh, hacer ningún plan. Eh, la finca 3 constituye un espacio muy importante para hacer deporte tanto de funcionarios, estudiantes como de la misma comunidad. Yo creo que la universidad le debe algo a esta comunidad a la que impacta tan fuertemente. Y yo creo que es una forma de, de, de darle un poco de paz, de tranquilidad, un espacio sin humo, un espacio donde no hay carros, donde no hay peligro, donde los chiquitos pueden correr libremente, también donde todo el mundo puede hacer deporte, y eso es lo que estamos perdiendo, que es bastante importante, además de las otras consideraciones ambientales, digamos. Está, usted puede llamarnos al 25 11 15 y manifestar si está de acuerdo con que se conserve esa área o se construya, con una gran edificación para la Facultad de Odontología. Pero bueno, como eh, ya ha mencionado la importancia de... De, de, de esta área. Eh, usted dijo que es importante para San José, o sea, no es solo para Oca, es un área que es de, de importancia Bien. para San José, pero a ver usted cómo, que, cómo interviene la, la escuela de... Y, y algo, algo muy importante que hay que destacar, nosotros no estamos en contra de la edificación de la Facultad de Ontología, eso tiene que ser eh, muy claro. Claro, también eh, es necesaria. Es, es necesaria, entendemos la modernización que tiene que tener esta, esta eh, eh, facultad, pero sí nos oponemos rotundamente a que haya sido seleccionado finca 3, que es, como, como, como se, se, se ha dicho acá, un área donde es, está rodeada de instalaciones deportivas, donde estaba, habían una cantidad de árboles importantes, porque debo decirlo más adelante. Muchos de esos árboles ya fueron sacrificados, 55, si no me equivoco, de los árboles ya fueron, ya fueron eh, cortados. Entonces, eso, eso debe quedar muy claro. O sea, el edificio de ontología debe de construirse, pero no en finca 3. Y una propuesta que nosotros hacemos es, bueno, ¿por qué? ¿A dónde están los estudios que nos indican que no se puede construir en el paqueo anexo a la facultad de, eh, de ontología? Eh, todas las veces que nosotros hemos insistido, hemos preguntado por qué no se puede hacer construcción, eh, eh, vertical, no hay respuestas concretas por parte de, eh, de OEPI y eso realmente eh, preocupa. Siempre se considera un área verde para la edificación. No se puede construir en parqueos. Y, 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 y recuerden, para, para los que no están enterados, de que se están construyendo torres de parqueos en Finca 2, en la ciudad de la investigación. O sea, el, el, el problema es que la gente no quiere caminar, no quiere desplazarse 300, 400 metros. De hecho, la, la, la universidad ha tenido que hacer una, una inversión millonaria, me han dicho que de 30, de 35 millones mensuales, para poner un sistema de buses para que movilice a estudiantes de 18, 19, 20 años, que es una, una, una cosas que uno no realmente no, no, no logra eh, comprender. Yo puedo entender eh, a aquella persona que, hay una, que, que anda en silla de ruedas, una persona con cierta, cierto tipo de discapacidad, pero un muchacho de 18 años... A mí me duele verlo esperando estos buses para que haga el desplazamiento a la, a la sede eh, Rodrigo Facio. Entonces, eso, eso, eso es muy importante de destacar. Estamos de acuerdo en que Ontología necesita un nuevo edificio, pero no en FICA 3. Además, un parqueo que es pequeño como el que tiene Ontología pues no, no, no es significa significativo. Además, ya está no. colapsado todo el, el tema en cuanto a carros al interior de la, sí. de la ciudad universitaria. Y eso es, ¿no? esa es el parte de la discusión. El impacto ambiental de esta construcción no se mide únicamente por el área verde destruida, por los árboles cortados, es por el, el problema que va a significar para todo Sabanilla y, si no para el sector este, eh, el aumento del tráfico vehicular que va a ocurrir en la ya congestionada carretera Sabanilla o calle Sabanilla, más bien. Y además este, implica. Ya colapsada. Ya, ya colapsada. Ya, ya hoy es, está colapsada. Está colapsado, es decir, es, es realmente. Es Increíble imaginar cómo esto pudo haber sido eh, aprobado bajo un estudio de impacto ambiental que no, no incluyó un impacto vial. ¿Quién de lo aprobó esa el, el estudio de impacto ambiental? La CETENA, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Pero, pero, un estudio que incluye 22 edificios, entiendo, 22 edificios de la, o sea, de la, 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 la lo, lo que ocurrió es que CETENA aprobó un paquete que, como bien lo dice Jorge, Incluye 22 edificaciones de la Universidad de Costa Rica en diferentes áreas. Pero en ese estudio no ha venido odontología. O sea, ellos eh, eh, después lo, met, lo metieron, ah. pero digamos en el estudio no estaba odontología. Entonces es, eh, es una de las cosas que no están, bien, que no están funcionando bien. Y pero, luego ento, está, pero entonces eh, no estaba contemplada la finca 3 ni finca 4 en ese estudio. No se ha contemplado la edificación de odontología en finca 3. Ajá, exactamente, ni en, ni en ninguna otra parte, no está, no, no se habla de la facultad de odontología. Y luego también está el asunto de que la finca está, la, la, el área a construir, está dentro de los índices de fragilidad ambiental, que le da un alto riesgo para construcción y, y que se recomienda, según el Program. Es, en esa área no se debe construir, eso, se debe eso, mantener eso, verde. Es decir? el 80% de la eso, propia... Para explicar a la gente qué quiere decir es, es, es esa fragilidad. Eh, esos índices de fragilidad se basan en, en, en el tipo de suelos que hay. Es decir, eh, eh, el hecho de que haya suelos eh, con potencial de erosión, ¿verdad? lo cual hace que una construcción que es movimiento de tierra de tan magnitud genere muchos problemas de erosión a pesar de todas las medidas que se tomen. Otra consideración era la importancia hídrica del lugar. Este, el estudio del doctor Ana Astorga muestra que toda esa finca, al igual que casi toda Montedioca, es una zona de, 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 de captación de recursos hídricos de, de importancia y este lugar en particular. El hecho de estar cerca del río Torres también, le hace un lugar importante. En fin, hay varias variables, tanto biológicas como geológicas, eh, que se, que se sobreponen y que van definiendo lugares donde. No es conveniente hacer construcciones en otras, en menor, en menor área de cobertura. Y el caso de, de la construcción de odontología eh, cae en varios eh, tipos de zonificaciones que por el suelo, de la calidad de la vegetación y la importancia hídrica eh, sería recomendable no construir. La discusión legal sobre si esos índices son de acatamiento obligatorio o no ya es otra cosa. Pero el, este trabajo de doctora Blanca Astor, que nos significa de ambiental, demuestra lo que ya la Escuela de Biología venía diciendo, es, esta zona tiene una importancia ambiental única, y, y tal vez la mayor importancia es que es un, es un oasis de vegetación, eso es una cosa fácil de entender, para eso no hacen falta muchos estudios técnicos, los vecinos lo han demostrado, y se lo dijeron a la universidad, la universidad no ha querido entender, es un lugar que merece ser protegido por ser un fragmento de bosque dentro de una ciudad, ¿qué más? ¿Qué más Muy importante. 25, pregunta? 11, 15, 15 para que haga sus preguntas o comentarios sobre este tema. Vamos a una pausa y regresamos en un momento. Continuamos hablando en miradas políticas sobre el. el el debate, la polémica que hay en, en torno a construir la Facultad de Odontología en Finca 3, que son, es un área verde y de bosque. ¿Qué es lo que ha hecho la comunidad, la, el vecindario, ¿verdad? en defensa de, de, de esos terrenos? Thelma. Bueno, el 19 de septiembre y el 16 de diciembre se presentaron y dos, este, se solicitaron dos medidas cautelares. Una primero el 19 de septiembre que se quedó en proceso que no supi que no hemos sabido del año pasado 2016 de la, del 2000, perdón 2016 y el 16 de diciembre si es eh, acogida y se dictan las las medidas cautelares a partir del 21 de diciembre para parar la tala de los árboles. Sin embargo, llama la atención cómo la Universidad de Costa Rica tenía un encargado de botar los árboles, pero no una persona que se dejara notificar por la sala cuarta uh -huh. de que tenían que parar la, la tala de los árboles. Ya ustedes estaban previendo que eso estaba por ocurrir. Yeah. No, nosotros, nosotros nos enteramos de esta situación en. Bueno, nosotros, en la Escuela de Biología tiene un representante en la Comisión Foresta Universitaria. Uh -huh. eh, ahí se indica. Eh, tres, cuatro días antes del cierre la, de la universidad, que se iba a aprovechar el cierre, el receso, para proceder con la tala. Eso se dice el martes de la semana de cierre de la universidad. Inmediatamente somos advertidos y la misma comisión foresta, excepto dos votos, que son los dos representantes de la OEPI, le mandan una, un oficio en forma urgente, el mismo martes, a don Carlos Araya como eh, coordinador de la Comisión de Planta Física de que no se proceda hasta tanto haya resolución de la Sala Cuarta. El viernes que cierra la universidad yo mando otro oficio indicándole exactamente lo mismo y recordándole otra serie de, eh, de bienes y servicios ambientales que nosotros tenemos de, 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 de Finca 3. Es decir, tanto Comisión Foresta, la propia Comisión Foresta, como la Escuela de Biología, advierten a las autoridades universitarias que no se proceda con la tala. Y resulta que muy sospechosamente son los días de receso, 22, 23, 24 inclusive. Yo recibo una llamada de Jorge, que es el que me, me pone al tanto de la situación, el 25 de diciembre a las 2 de la tarde, y me dice... Eh, Gustavo anda a ver, yo soy vecino de la zona, anda a ver porque se procedió con la, con la corte. Yo le dije a Jorge inmediatamente, Jorge, no creo que eso sí, haya ocurrido, están locos. Porque, porque había una advertencia clara de que no se procediera como, eh, como tal. Y algo que quiero decir, eh, Marta, muy importante. Eh, la, 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 el grupo de vecinos, el grupo que representa a la comunidad, eh, que, que han sido rectores en esta, en esta defensa, Duele, duele decirlo, pero han sido ellos los defensores de las áreas verdes de la Universidad de, de, de Costa Rica. Le solicitan en diciembre del año anterior un inventario a la Escuela de Biología de aves, de plantas, árboles en términos, en términos eh, eh, generales y de mamíferos. Digamos, los, los tres grupos eh, más importantes. Nosotros procedimos a hacer el inventario. ¿Por qué lo solicitan? Porque había una gran riqueza en eso. Exactamente, Correcto. porque ya tenemos... Sí, eh, nosotros entregamos dicho informe a las autoridades universitarias, específicamente al señor rector y al director eh, del Consejo Universitario en octubre del 16. Y ahí quedó, recibimos comunicación, un recibido conforme de, eh, las, dos, de las dos instancias. ¿Y qué decía ese informe? Sor, Sorpresiva. Bueno, el informe hacía ha un inventario y, y Jorge, Jorge enfatizó de la importancia de los mamíferos, de la importancia de las aves y de lo que significaban los árboles para estos dos importantes eh, grupos, mamíferos eh, y aves. También se incluyó una parte de, de, de hormigas o popas que lo hizo el, el, el doctor eh, Adrián Pinto, experto en esta, en esta eh, eh, temática. Sorpresivamente, la Rectoría el 4 de enero sale, saca un comunicado, Rectoría Informa, desacreditando completamente el estudio eh, eh, de, de nosotros. Nunca antes en la historia de la Universidad de Costa Rica se había visto que la Rectoría desacredite a una de sus propias unidades académicas conformada por profesionales expertos en estas eh, eh, temáticas. Nosotros el 11 de enero respondemos al, al lamentable y desafortunada comunicación de, la, de parte de la, de la Rectoría y al día de hoy, al día de hoy, es decir, un mes después, no tenemos respuesta por parte de la Rectoría. Pero sí sabemos algo adicional. El informe de rectoría se basa en documentos equivocados que hacen un periodista y el regente forestal de la Universidad de Costa Rica. Y yo estoy completamente seguro, Marta, que esos documentos no fueron revisados por las autoridades universitarias, porque si lo hubieran hecho, jamás sacan esa, esa magnitud de, 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 de informe. Sí, eso es lo que un poco, bueno, ¿por, por qué no es la, esta universidad la que queremos, verdad? Hay, hay como muchas contradicciones, o por lo menos de lo siempre, de lo que siempre hemos pensado que es la universidad, ¿verdad? Uh -huh. de los profesionales que salen, de, que se gradúan de ahí y que dan origen a todas estas muchas cosas que tienen que ver con la protección del ambiente, ¿verdad? Yo, 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 yo lo digo más claro. Uh -huh. No ha habido un proceso de transparencia uh -huh. y de diálogo abierto entre todos los sectores por parte de las autoridades universitarias. Hay algo oscuro que nosotros no logramos comprender, todos los sectores involucrados en esta defensa no logramos entender porque la información viene en pedacitos. Y lo que nos dicen hoy, mañana se contradicen y hay una serie de cosas. Y, y, y vea la gravedad del asunto. O sea, emitir un criterio desacreditando una unidad académica basado en un documento erróneo. Esto fue un documento hecho en el 2012 para la Rodrigo Facio. No tenía que ver absolutamente nada con, 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 con Finca 3, redactado por un periodista y por el regente forestal de la Universidad de Costa Rica. ¿Dónde están las cabezas universitarias? Por Dios. Bien, vamos a hacer otra pausa y regresamos con este tema. 25, 11, 15, por si quiere hacernos su pregunta o comentario, que ya tenemos poco tiempo, en todo caso. Ya volvemos. Estamos en miradas políticas hablando sobre la Universidad de Costa Rica que no queremos. Eh, Uno de los primeros eh, comentarios dice, no estoy de acuerdo con la Facultad de antología, porque el crecimiento de la infraestructura de la UCR no debe darse a costa de pocos pulmones verdes que nos quedan. Tampoco se puede dar sin tomar en cuenta el sentir de la comunidad aledaña. Tengo dos ideas. Este proyecto de la Facultad de Ontología está financiado por el Fidelcomiso del Banco de Costa Rica, el cual vulnera la autonomía universitaria. Una de las ideas que quiero dejar en claro es que la UCR está ignorando el Estatuto Orgánico en el artículo cuarto, incisos F y G. Queremos una universidad verde, nos dice Maristel de Montedio. Es un poco grande el comentario, pero. Sí, realmente, no sé, como para entrar en, un, en una discusión más general, puede, podría ser que, que haya bases legales para denunciar este proceso por, por violación a la autonomía universitaria y el Estatuto Orgánico de la Universidad. Es una posibilidad que habría que estudiar. Pero en general la discusión que se ha planteado aquí es la vieja discusión sobre protección al ambiente o desarrollo, ¿verdad? que es una, un dilema que está presente en nuestras aulas universitarias. Y entonces la universidad tiene que dar un ejemplo de la mejor manera de resolver. Y la mejor manera de resolver esto muchas veces es valorando el aspecto ambiental, o sea, considerando una construcción en un área verde como un impacto importante que suma muchos puntos negativos a un proyecto. Y además buscando las soluciones constructivas que esa limitación impone. O sea, nosotros no podemos seguir pensando en finca 3 y 4 como áreas que deben utilizarse para lo que la universidad las compró o las adquirió inicialmente. Eh, el paisaje de San José ha cambiado muchísimo en los últimos 30, 40 años. Entonces, eh, la universidad tiene que dar un ejemplo en donde sacrifica de alguna forma sus proyectos originales. Para conservar el ambiente, no hay otra solución, no podemos seguir pensando en crecer al infinito, porque tampoco queremos una ciudad universitaria congestionada de edificios claro. y con problemas viales, con cientos de miles de estudiantes circulando, viendo, a ver. No, la universidad tiene que tener un límite de crecimiento y buscar su desarrollo en otras vías que permitan conservar esas áreas, por ejemplo, haciendo efectiva realmente una política de regionalización universitaria, buscando cómo algunas de esas cosas podrían ir hacia los centros regionales y cómo creamos tal vez facultades centrales de la universidad que no sean en San José. Claro. Porque entonces, ¿cuál es el sentido de...? Porque además de... hay una responsabilidad con la comunidad y con el país, ¿verdad? Si se está lo verde, hay que conservar claro. lo que queda así, que nos queda sí, muy poco tiempo. Que este es el año, el año 2007 fue llamado por el CONARE el año por el diálogo, ah, sí. la vida y la paz. Y nosotros esperamos que realmente eh, se lleve a cabo y que haya una... Una paralización de obras y que nos sentemos a ver opciones, porque sí existen opciones de dónde construir. Y también quiero mencionar el hecho de que la escuela de ontología va a quedar separada de la, toda la, todas las escuelas de las ciencias, digamos, de microbiología, de química. De la, de la salud, de la salud. De la salud, de la salud. ¿sí? De, sí, de la salud. Entonces, los estudiantes tendrían que viajar hasta allá y después correr para la próxima clase en química. O moverse muchísimo mientras que ahorita ellos están concentrados. Probablemente esta sea la zona mejor planificada de la Rodrigo Facio, todas las ciencias de la salud juntas. Y si sí hay opciones, aunque eh, decían que es que la, que la, que si hay opciones se pueden hacer puentes, se pueden pasar sí carros opciones. por debajo. Se nos acabó el tiempo, sí. pero solo voy a leer eh, sí. aquí un comentario de Michael Toso de Tres Ríos, dice, estoy en desacuerdo con la actitud que han tenido las autoridades de la UCR y estoy de acuerdo con el grupo defensor porque es importante mantener esos espacios verdes. Felicidades y tenemos que unificar más las acciones. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en Dice el Tiempo Así. Pero es importante haber dado esta información. Se quedaron muchas cosas por decir. Correcto. <laughs>